¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Para construir. ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. ¡Rock and roll! ¡Todo vale! Es mi música favorita, Pocoyó. Música clásica. ¡Grandiosa! Pocoyó, Pato está... Pocoyó, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Apaga música. ¿Seguro que sabes lo que haces?
¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡Las piezas se caen! ¿Y si las piezas se caen? ¡Pato también se caerá! ¡Deprisa, Pocoyó! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Sí! ¡El Mamús al rescate! ¡Seguido, Pocoyó! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Otra vez toca elegir. El amarillo. Vamos a cantar con Pocoyó y sus amigos. Bueno, chicos, se está haciendo de noche y hay que irse a la cama. La verdad es que ha sido realmente divertido cantar y bailar todo el día. Mira, Pocoyó, Pato ya ha cerrado los ojos. ¿Qué soñará? Seguro que está soñando que construye el castillo de piezas más grande del mundo. ¡Mirad qué grande es el castillo! ¡Qué de piezas tiene! ¿Cuántas piezas creéis que puede tener? Mira, Pocoyó. Eli también se ha dormido. Sueña que es una gran bailarina. ¡Qué bien baila! ¡Qué estilo! Todo el mundo la aplaude después de su actuación. Sueña que está en la playa escondiendo todos sus juguetes y jugando con todos sus amigos. ¿Y Pajaroto? Pajaroto sueña que está durmiendo todo el día. ¿Y tú, Pocoyó? ¿Tú con qué sueñas? Oh, Pocoyó se ha quedado dormido. Buenas noches, Pocoyó.
Buenas noches a todos vosotros. Felices sueños y hasta la próxima. ¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! Hola, Pocoyó. Hola. Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate. Ya verás qué divertido. Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, Pato? Ah, ya. ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, podrías jugar con Pocoyó a la pelota y luego columpiarte en el balancín. ¿El balancín o nada? Hola, Eli. ¿Juegas? Parece que Pocoyó ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto. El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero si eso es una máquina. Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. ¡Alguien exactamente igual que tú! Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete. ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos a qué vais a jugar? ¡Esto parece más! ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos después de todo. ¡Probemos con otro! A ver si sale mejor. ¡Ah! ¡Regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Oh, me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato. Y este pato prefiere ver tu otra cadena favorita. ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. Pocoyó, Eli, Pato tiene un... bueno, un problemilla.
¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Detrás de ti! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprieta el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyo! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Hi, Pocoyo. Hi. A camera. You know what a camera is, right? That was the flash. Flash? Yes, the flash. Do you know what that is, Pocoyo? Picture. That's right. Oh, you're taking more pictures. A flower. Wonderful. Pocoyo's Fairy Tales. Hello, Pocoyo. What's that? Story! Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, there was an ant and a dinosaur. They both had lovely balloons. They were so happy. But then the dinosaur's balloon popped. He was very sad. He cried. But the ant got the dinosaur a new balloon. The dinosaur was so happy. He smiled. But then the balloon deflated. He was sad again. He cried. But the ant gave him his balloon. The dinosaur was happy. He smiled. But now the ant didn't have a balloon. He was sad. But the dinosaur got him another balloon. And then they were both happy. The end. Hello, Pato. A doll.
tell Pato what that is? A camera! It's a camera! Right. Camera! Ooh. Can you tell Ellie what that bright light is? The flash! Camera flash! Yes, it's the flash! Bye! Shape shuffle. A rectangle. Rectangle. A diamond. Diamond. An oval. Oval. Rectangle, diamond, oval. Oh, what's this, Pocoyo? Fan. I see a fan. And you've made it with rectangles, diamonds, and ovals. Wonderful. Oh, a kite. Kite. Can you tell me the names of the shapes? Rectangles. And these? Diamonds. And these? Rectangle, diamond, oval. Pocoyo, it wasn't very nice to take those pictures. They were funny to you, but they made Pato and Ellie feel bad. Pictures! Oh my! Those are very funny faces! Now that's funny! Hilarious! Hooray for pictures of funny faces! I have a camera. I love taking pictures with it. I take pictures of my friends. I use the flash. Camera, picture, flash. And when we look at all the pictures, we see the funny faces and laugh. And laugh. ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima entonces! ¡Adiós!